además. No es posible. Mire, para ayudarle, le voy a dar 40 pesos. Gracias, señor. Me lo llevo. Muy bien. Contrabando de brillantes. ¡Qué robo al fisco! ¿Quiénes son tus cómplices? ¡Te están hablando! Por favor, señores, mi cabeza va mal, mi jaqueca. ¿La religiosa qué tiene que ver en esto? La monjita no tiene nada que ver en estos. ¿Sabes tú quién le entregó la pintura a ella? No, no. ¿Entonces no quieres decirme quiénes son tus cómplices? No, no, hombre, no. Ya hablarás. Por favor, señores, un copita, es un copita. ¿Qué copita, nada más? Ni que nada, copitas. Mi cabeza. ¿Cómo se siente, madre? Muy mejorada, doctor. Ya no siento ese dolor aquí. Ya puedo respirar. Gracias a usted y a María. No, madre. Gracias a Dios que la ha salvado. Tiene razón. Gracias a Dios y a usted, doctor. Bueno, madre. Que siga mejorcita. Ya nos veremos, ¿eh? Gracias. Me da tanto gusto verla ya bien, madre. María, quiero pedirte que me perdones, María. No. Madre. Perdóname. Discúlpame. Tuve que hacerlo, José. Mis abuelitos pueden esperar. ¿No crees que era más importante la vida de la madre superiora? ¿No lo crees tú? Estamos viendo aquí la segunda caída de esta gran lucha de relevos entre Sansón el Elegante y el Nazi contra Huracán Ramírez y René Ancira. El maestro y el discípulo en un mismo frente, el promotor, el descubridor y el maestro de Huracán Ramírez haciendo pareja con su compañero de equipo esta noche, que es el muchacho que él descubrió y que ha hecho una gran figura de la lucha libre, Huracán Ramírez. Aquí tenemos un látigo aplicado por el elegante al fuerte luchador y maestro René Ancira. Este está contestando aplicando al cuerpo del duro luchador un candado a la cintura. Después está aplicando una palanca al brazo derecho, apretando fuertemente René Ancira, el brazo de Sansón Elegante, que no se rinde, es muy fuerte, mucha resistencia. Un martillo al brazo de René Ancira. Vean ustedes qué diferencia de peso. Se lo quitó de encima hábilmente. Ahora va a recibirlo, pero prefiere ir a los caballazos, va a las cuerdas. Una derecha durísima del Elegante sobre René Ancira. Ahora es el Nazi, 2-1. No tardará Huracán en entrar al relevo. Aquí viene Huracán Ramírez. Va a las cuerdas, lo salta brillantemente Huracán y lo toma con la punta de los pies. Agarren esa monjita negra. Se la llevan a como dé lugar. Huracán Ramírez aplicando un látigo rapidísimo y derribó al Nazi. Ahora se enfrenta contra los 110 kilos de peso de Sansón Elegante. Lo lleva contra las cuerdas. Lo salta hábilmente. ¡Qué velocidad! ¡Qué resorte! ¡Qué elasticidad! Pero se le viene encima ahora a Sansón. ¡Vamos! ¡Ande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Se llevan a tu monja! Si no pierdes esta lucha, no la volverás a ver. Huracán se zafa y algo pasa, va por los pasillos, abandona la arena y está dejando completamente solo a René Ancira, su compañero de equipo. Van dos hombres contra él, están contando los 3 segundos y en esta forma se empató la lucha. Thank you.
se encuentra empatada, una victoria para el Elegante y el Nazi, y una más para Huracán Ramírez y René Ancira. Y aquí estamos en acción ya en la tercera caída, que es la final, la definitiva. Está regresando al ring Huracán, es tomado por el Nazi, que lo ataca duramente, rudamente, lo azota contra el ring. Se levanta Huracán, está en malas condiciones, sale volando por encima de la segunda cuerda, impedido por el Nazi. Ahora Ancira enfrentándose contra dos trogloditas del ring, pero viene por los pasillos el Huracán Ramírez y va a entrar seguramente a relevar a su compañero. Se ha puesto la cosa al rojo vivo, dos contra uno, el Nazi y el Elegante frente a René Ancira en esta grandiosa y trepidante lucha de relevos. No aparece Huracán, un derechazo por la rodilla aplicado por el Nazi, el árbitro busca intervenir. Están dos contra uno, la derecha del Elegante fuertemente contra la cabeza de René Ancira. Ahora lo azotan cerca de las cuerdas, lo toma el Nazi. Vamos a ver qué llave le aplica. Está aplicándole aquí una cerrajera, pero con la cooperación de su compañero de equipo, que es Sansón el Elegante, y está fuera de acción. Ha quedado solamente Huracán Ramírez frente a dos pesos completos como son el Elegante, Sansón y el Nazi. Ahí está ahora Sansón, un caballazo. Huracán va a las cuerdas, patadas voladoras perfectas. Está buscando el toque de espaldas, lo consigue. Una, dos, tres. El Elegante está fuera de acción. Ahora quedan solamente mano a mano. Un rapidísimo tiene que saltar por encima de la cabeza y le está aplicando ahora este látigo huracanado, que es perfecto. A las cuerdas, unas patadas voladoras. El Nazi es duro, está resistiéndolo todo. Ahora está aplicando la huracarrana y en esta forma están ganando la lucha en dos caídas de tres, la pareja de los científicos integrada por Huracán Ramírez y René Ancira. Este es el fin de fiesta, se desquita ahora René Ancira. Y por otra parte, Huracán está golpeando duramente a el Nazi. Lo recibe con la derecha el Huracán Ramírez. El árbitro los llama y está proclamando que son los vencedores en dos caídas de tres, en lucha trepidante, la pareja del gran maestro y el gran discípulo, Huracán Ramírez y René Ancira. Son los vencedores hoy en esta inolvidable, en esta memorable función de lucha libre, en que ha demostrado su grandeza Huracán Ramírez, que arroja para abajo del ring a Sansón el Elegante. Otra vez le levanta los brazos a los ganadores en dos caídas de tres en esta grandiosa función de lucha libre. Policía, vamos. María, mire lo que le traigo.